Nacional, como coordinadora y como gremio, como con el gremio transportista, con todos los problemas que están pasando en Valparaíso, decidimos de venir a entregarle un documento al presidente de la República para darle a conocer nuestro problema, nuestro malestar que tenemos en Valparaíso. Y por eso estamos con los transportistas ahora entregándole un documento al asesor presidencial del presidente de la República para que tomen conocimiento de los problemas muy grandes que tiene el puerto de Valparaíso.